¡Es un monstruo! ¡Calula, es un monstruo! No, ya lo vi, ya lo vi. Esta sí es un monstruo. El día de hoy, hermanas y hermanos, vamos a hacer lo que más me gusta de pesca en agua salada. Vamos a ir a tirar este tipo de señuelos en busca de un monstruo rojo, un monstruo colmilludo. Vamos a ver si nos funciona, vamos a ver si sacamos algo bueno. Vamos a pescar exclusivamente en las piedras. Vamos a estar cerca de la orilla, no vamos a ir muy lejos en cuestión de distancia de hacia afuera. Nos vamos a mantener en las piedras en la orilla todo el día en busca de algo bueno. Esperemos que nos jale un buen bicho. Estamos en barra de Navidad y los que han visto otros videos que hemos grabado aquí saben que aquí puede ser posible encontrar peces gigantes. Así que vamos a ver si nos jala. No creo que algo pequeño se coma esto. Vamos a darle. Toro. Ahí está. Ahí viene. Torón. Se agarró como robado. ¡Ah! ¡Oh! Mira tu toro. ¿Y eso que tienes enfrente qué? ¿No son pistoncillos? No, sí son toros esos. Oh, sí. No, ya no más. Uno lo ves y lo logras. Ahí está, mira, no que no. Ahí está, amigos, un buen parguito listoncillo. En barra de Navidad, primera vez en la mera playa, me salió literalmente entre la arena. Ahí está, hermanos, nuestra primera captura del día aquí. Un exótico, un parguito listoncillo. Es la primera vez que saco esta especie aquí en barra de Navidad. Vaya que jalan bastante bien para el tamaño que tiene. Créanme que es muy, muy poderoso. Ahí está, bonito pargo. Se va para el agua este parguito para que siga creciendo. Estos pueden alcanzar un peso de hasta unos 10 kilos, lo máximo yo creo, en lo que es común encontrarlos. Se va para el agua para que siga desarrollándose este hermoso pargo. Adiós. Buena pesca con el Capi Calule en barra de Navidad. Si esa es la primera captura, creo que va a ser un buen día. Así abrimos el marcador. Yeah. Mira, no sé si hay una mancha de algo aquí enfrente. ¡Ándale! ¡Ahí están los pargos! ¡Los están abollados! ¡Tírale, tírale! Ahí están, velo. ¡Eran pargos! ¡Eran pargos esa mancha! ¡No, se me zafó! ¡No, ve nomás! ¡Ve la parguiza, ve la parguiza! ¿Está? Te dije, los vi. Pero manchononón abollado, esta era la manchononona. Mira, ve nomás, ve nomás, ve nomás, ve nomás, ¿eh? ¡No mames! ¡Es piedra! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se me zafó otra vez! Es un manchonón de pargos. ¿Ya viste lo que abarca la mancha? Sí, sí. No, traigo pesado. Pesado, güey. No, está acá, perro. Era lo que buscábamos, mi capista. Ahí está. No, que no. Allá se ve, ¿no? La colorado, ¿no? ¿Tú lo levantas así? Sí. No, 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 vale, no, no. Thank you.
falta. Doblete. Está grabando una acá. Pégate uno, mi buen Ron, pégate uno. Ahí está la mancha, ya lo vi. Amigos, estamos viendo ahí una mancha de pargos y le voy a tirar con la Minnow y con la Little Toonie. Me quiero divertir sacando esos pargos. Yo creo que sí la para bien porque tenemos equipo más fuerte, pero están divertidos, de buen tamaño para disfrutarlos con equipo mediano, vaya. Ve nomás la manchona, mi Calule. Véngase, véngase. Oh, sí. Oye, pero es un manchonón. Así los habían visto así de tantos. Ve nomás. Cuánto bicho de eso. Está más grande. Está bueno. Está bueno. Oh, qué buen bicho. A ver. Ahí está, amigos. Vean nomás qué buen pargo listoncillo. Encontramos la parguiza aquí. El Capi ya nos la había prometido y se nos dio a conocerla. Mira, acá Julián está trincado con otro. Estamos aquí, le estamos pegando duro a los pargos aquí en Barra de Navidad. Qué chulada de pescado. Vean nomás. Qué bonito la variedad de especies que hay aquí en Barra de Navidad. Se va el agua. Yeah, buena pesca. Eso es todo, ¿no? Se está poniendo intenso esto. Hay que seguirle tirando. No, ve nomás. Oye, está pega y pega el cerco, el Julián. Está sacando uno tras otro. Pues yo cómo voy a sacar así. Si me robaron el anzuelo, quién sabe hace cuántos pargos, ¿no? Saqué una. Cierra, cierra. Oh, sí. Aguas, la voy a meter ahí porque se me va a ir si no. Aguas, la voy a meter ahí. Porque se me va. Ahí donde tiene las patas la voy a meter, Rodrigo. Aguas, porque te. Ya comimos fresco. Ahí está, amigos, una bonita sierra. Estas casi siempre que venimos a Barra nos toca sacar alguna buena, otra gorda, y pues la verdad es que ya hace falta porque tenemos mucha hambre. Ya salió el cevichito del día. Esto es lo que nos gusta comer cuando venimos aquí a pescar. Qué chulada. Más fresco que esto, imposible. Sí. No se va a ningún lado este. Es un toro y lo pegué aquí y no me sacó ni un centímetro de línea. Dios. La neta me gustó mucho esa captura solo por el hecho de que me atacó al lado
al lado de la lancha, y pues ahí es donde puedes sentir la fuerza que tiene tu equipo. Y créanme que estas cañas, si quieren armarse unos buenos equipos de mar, allá abajo les voy a dejar en la descripción lo que estamos utilizando. Los amigos de Hope, que es una marca española, una marca europea, diseñada por gente, por pescadores extremos de agua salada. Y de verdad que yo estoy muy agradecido, pues, de estar con ellos trabajando. Y les recomiendo mucho que se consigan unos equipos así para que puedan pescar lo que sea. Créanme que el equipo no va a fallar. Puede que ustedes fallen, pero estos equipos no van a fallar. Son muy buenos, la verdad. Vamos a seguirle dando, viejos. Ánimo. ¿Qué es eso? ¿Tortuga o qué es eso? ¡Ándale! ¡Pargos, pargos, pargos! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Mira! ¡Colmillones! ¡Son colmillones, eh! ¡Toro! ¡Sí, mira, pargo y toro! ¡Pegaste, ¿verdad? ¡Mira! ¡Ay, se zafó! ¡Qué bueno! ¡Ay, me tiró la cubera! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¿Qué piensa, toro? ¡Pargón, eh! ¡Sí, está bonito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿La viste? Ya te tiraba aquí. Pero no la... ¿Son colmillones o listoncillos? Son colmillones. Ahí viene, ahí viene, te le viene, te le viene. Párala, 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 párala. Ah, se soltó. Ah. Se me zafó, se me zafó. Pargo. Sí, colmillones. Ay, güey. Hay como cuatro. Que troleando hasta dan más ganas, ¿no, güey? Sí, me van a entretener a Es un monstruo, cámbiale la pila. Cámbiale la pila. Es un monstruo. Otra vez ya le venía recogiendo, para sacarla. Es un monstruo. Esto sí es un monstruo. Ponte listo. Es un monstruo. Está la hielera de ahí. Derechito, derechito, ven. Es un monstruo. Está buenísimo.
corazón. Rápido, rápido. Rápido que se va. Viene de uno. Ahí, Julián. Ahí, no. No. Ayúdame. ¡Eso es un monstruo! ¡Es una cubera monstruosa! No puedo creerlo. Amigos, por eso es que tienen que venir con el Capi Calule a pescar. Ve nomás este monstruo de cubera. Nunca había visto algo así. No sabía ni. No sabía que existía esto en barra de Navidad. Dinosaurio eso. ¡Popper! ¡Ya! Yeah. Hermanos, vean nomás este dinosaurio de cubera. Es el pargo más grande que yo he visto. La verdad es que déjenle en los comentarios si han visto un pargo más grande. Y también, ¿cuánto le estiman en peso a este animal? La verdad es que no tengo idea cuánto pesa este pescado, pero de verdad que fue una pelea brutal. La pelea más dura de mi vida hasta ahorita. En el poco tiempo que duran, te destruyen estos peces. Hay que darle con todo. Yeah, ve nomás qué buen bicho. Ahí está. Hermanos, mi pargo más grande en barra de Navidad se va al agua. ¡A huevo! Amigos, eso fue brutal, es la palabra que describe esa experiencia. De verdad que, miren, yo ya estaba preparado para irme a casa, ya estaba haciendo ya los últimos tiros. La verdad es que hoy fue un muy buen día de pesca, sacamos varios pargos listoncillos, muy divertidos, bastante acción. Pero ese es el trofeo máximo, ese es el rey de las piedras en el Pacífico, es el pargo más grande del mundo. De verdad que para mí, definitivamente, es de mis pescados favoritos de todos los tiempos. Me atrevo a decir que yo creo que el mejor de todos. Esta captura nunca la olvidaré, de verdad. Amigos, muchas gracias por llegar al final del video. Espero verlos en el agua y espero verlos aquí en Barra de Navidad, que vengan ustedes también a sacar un bicho de esos. Allá abajo está toda la información del Capi Calule, acá de nuestros amigos de Calule Fishing, para que se vengan a vivir la experiencia, porque van a ver, va a ser una memoria que nunca olvidarán. Nos vemos en el agua. Adiós. Ay,